Soy la CAO Tercero Cuero Rodríguez María Lorena y hoy nos encontramos en un puesto de control muy especial. Ya les contamos por qué. Realmente nos encontramos en la pista de transparencia, de ética e integridad del Ejército Nacional. Pero para hablar del tema tenemos como invitado especial a mi Capitán Ruiz. Mi Capitán, me presento sin novedad especial. Gracias. Mi Capitán, ¿dónde nos encontramos y en qué consiste esta pista de transparencia? Nos encontramos en el Batallón de Instrucción y Entrenamiento número 13 y esta herramienta fue creada por la Dirección de Transparencia con el fin de fortalecer en nuestros hombres los principios y valores y así mitigar el riesgo de corrupción en el área de operaciones. Confirmación de la transparencia institucional. Consta en que el soldado ratifique, reconozca y analice los 12 puntos del Código de Honor. Y esto al final del requerimiento como tema simbólico, pues hacemos la quema de la palabra corrupción, la cual significa el desprendimiento de los malos hábitos que podemos tener. Principios y valores del Ejército Nacional. El objetivo de este segundo requerimiento es que el soldado identifique los valores, identifique los principios. Y un segundo objetivo es que sepa diferenciar entre valores y principios. Riesgos de corrupción. Esta es una herramienta didáctica, la cual nos permite identificar los riesgos de corrupción que afectan directa o indirectamente en las operaciones militares. Lo que queremos es que el soldado identifique mediante una manera didáctica y logre armar un escudo dante encontrando las respuestas correctas a los riesgos de corrupción que se nos pueden presentar. Socialización de delitos contra la administración pública. Como objetivo tiene identificar los diferentes delitos contra la administración pública, que los reconozcan y al final socializar las conductas ilícitas que podemos presentar dentro de nuestra institución. Actuación con sujetos de especial protección constitucional. Este requerimiento consiste en la actuación con sujetos de especial protección constitucional, el cual debemos insistir en la prevención de los riesgos que puedan presentarse para las mujeres y menores de edad con ocasión de la confrontación armada, en especial en aquellos que tienen que ver con la violencia sexual, la explotación y el abuso sexual. Casuística operacional. ¿Recuerdan que al inicio me encontraba en un puesto de control? Pues este hace parte del sexto requerimiento de la pista. Mi Capitán, veo aquí un binomio canino, veo un radiooperador, cuéntenos en qué consiste. Bueno, este sexto requerimiento casuística operacional tiene como objetivo que el soldado analice una situación continuada y de acuerdo a los conocimientos adquiridos en los requerimientos anteriores, los ponga en práctica y asimismo pueda utilizar los canales de denuncia, los cuales han sido puestos a disposición por el Ejército Nacional como la línea de transparencia 152. Y en este requerimiento que es simulado, el comandante del puesto de control realiza un alto a un vehículo sospechoso. Al ser verificado el binomio canino, da positivo para una sustancia ilegal y detecta la sustancia ilegal. Procede el comandante a acceder a un diálogo con el presunto delincuente. El comandante accede a un soborno. En este momento, un soldado se percata de la situación y accede a utilizar el canal de denuncia, la línea de transparencia 152. Firma el compromiso de transparencia institucional. Esto es un acto simbólico de compromiso, de transparencia, ética e integridad. Y tiene como objetivo que el alumno fomente un compromiso individual e institucional y que evidencie sus acciones encaminadas a coayudar el fortalecimiento institucional hacia la lucha contra la corrupción. Llegamos a una conclusión que esta pista nos sirve para fortalecer los principios y valores dentro de nuestra institución y así multiplicar los canales de denuncia para mitigar los riesgos de corrupción dentro de nuestra institución. La ética y la integridad me hacen transparente. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.